Muy buenas tardes, mis exploradores, ¿cómo estáis? Me alegro mucho de veros por aquí y nada, yo estoy representando a Naturaludus, que es un proyecto de educación ambiental basado fundamentalmente en la idea de que si conoces algo mejor, pues lo cuidas mejor y lo quieres más. Entonces, Naturaludus lo que trata es de... ¡Hola, Reme! ¿Qué tal? Muy buenas. Lo que tratamos es de dar a conocer algunos aspectos de la naturaleza de una forma lo más divertida posible y así que se cuide más y que se quiera más, ¿vale? Entonces, llevamos un par de años participando en Mira Explora y este además vamos a participar en este Mira Explora desde casa con este pequeño taller, un taller muy breve sobre identificación de aves. Pero, bueno, no sé vosotros cuántas aves sois capaces de reconocer cuando vais por el campo o cuando salís al parque o cuando vais por la ciudad. Vais viendo distintas pájaros, sobre todo, distintas aves, y si las sabéis reconocer. Si no, yo os recomiendo mucho que llevéis siempre una guía sencilla como esta, ¿vale? Unos prismáticos, por supuesto, porque así no hay que acercarse, pero si no, simplemente... a la vista, lleváis una guía como esta que editó Proyecto Verde de Colmenarejo junto con Silver Life de la Sierra de Guadarrama y en la que, bueno, pues se pueden ver más o menos unas 100 especies que podemos ver todos en los parques, en el campo, etc. Sin embargo, hoy lo que quiero hacer es un paseo. Pero, porque yo hay veces que no llevo los prismáticos, no llevo la cámara, y sin embargo sí me doy cuenta de que hay aves, y de qué aves son. Y eso es porque yo sé identificar los sonidos de estas aves. Y esto es algo que me gustaría mucho comunicaros, transmitiros, porque es interesante, aunque tú no lo puedas ver, por lo menos decir, he escuchado esto, he escuchado lo otro, y saber que están ahí. Cuando uno sabe que están ahí... ya tiene un poco más de cuidado, ¿no? Entonces, vamos a ir introduciendo sonidos de aves, viendo lo que son, y lo vamos a ir haciendo en plan concurso. ¡Hola, Estela! lo vamos a ir haciendo en plan concurso, de modo que vamos a ir aprendiendo un par de sonidos y luego vamos a ir probando, vamos a ir añadiendo distintos sonidos y vamos a ir preguntando cuál es cada uno, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por este. ¿Estáis preparados, preparadas todas? ¿Y todos? Hola, Reme. Bueno, pues vamos a poner este primero. Este es el más... ¿Lo oís? Hola, Crispín. ¿Estáis escuchando este ave? Javi, hola, Javi. Bueno, ¿lo oís bien? Este es... el gorrión común. A ver, porque en Facebook estoy enseñando el macho y en Instagram la hembra. Así. Ahí se están enfadando. Vamos a ponerlo otra vez. El gorrión común. Escuchadlo bien. Desde luego, si en español si decimos que los pájaros hacen pío pío, este es evidente. Vale, aquí tenemos el gorrión común. Y luego otra ave que es muy fácil ver en general y escuchar en todos los parques, en el campo y
y demás es esta. Aquí tenemos a la paloma Torcaz. Que suena como cuando tenemos hambre y nos suena la barriga. Ahí está, Carlos, de paso. Sí, señor, una paloma Torcaz. Por ahí se oyen de fondo muchas gaviotas y otras cosas. Pero a la paloma se la escucha bien, ¿verdad? Bueno, pues aquí empezamos con el concurso, ¿vale? Yo ahora voy a preguntaros qué es lo que se oye. Vamos a ver. Puede ser una paloma torcaz o un gorrión común. ¿A qué suena? Exactamente, es el gorrión común. ¿Vale? Un gorrión común. Eso es. Por ahí ya hay alguien que ya lo sabía. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir añadiendo dificultad. Ya tenemos el gorrión común y la paloma torca. Bueno, calma. ¿Vale? Y ahora os voy a poner uno que normalmente se le reconoce muy fácilmente porque hace un ruidito. A ver si lo tengo aquí. Este. Chichipan, chichipan, chichipan. ¿Vale? Este es este. El carbonero común. ¿Lo veis, no? ¿Lo escucháis? Este tiene ese deje. Cuando en la guía, en una de estas guías, en la guía de aves de Hoyo de Manzanares, se le presenta como chichipán. Y es verdad que en ciertas áreas del sur, de la zona de Andalucía, se le conoce como chichipán, porque hace eso, chichipán, chichipán, chichipán. Hola, Baristo. Hola, Cristian Belu. Cristian Beu. Bueno, entonces, tenemos tres. El gorrión común, la paloma torcaz y el carbonero común. Vamos a probar a ver si sabéis cuál es. Vamos a probar, a ver cuál ponemos. Venga, uno fácil. ¿Cuál es este? Hola, Víctor. ¿A qué nos suena esto? Efectivamente, esta es la paloma torcaz. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos tres. Vamos a añadir uno que también es muy característico de parques, de jardines, por el monte. ¿Vale? Vamos a ver por qué. Este es muy, muy conocido. ¿Cuál es este? Esta es la urraca. Urraca marica. Parece que están regañando. Y posiblemente lo esté haciendo. Vale. Una urraca, sí, señor. Entonces, ya conocemos el sonido de la urraca. Conocimos el sonido del carbonero común. Conocemos la paloma torcaz y conocemos el gorrión común. Voy a poner uno de entre estos cuatro y a ver si acertáis cuál es. ¿Estáis preparados? Estad atentos, ¿eh? Voy a poner, déjame pensar, a ver. Uy, me he equivocado. Ese no era, ese no valía. Este es. ¿Cuál es?
Chichipan, chichipan. ¿Oís bien? Venga, a ver quién se anima a decirlo. Muy bien, sí señor. Un carbonero común, Carlos Yapaso, lo ha acertado. Muy bien, pues vamos a seguir poniéndolo un poquito más difícil, ¿vale? Tenemos gorrión común, paloma torcaz, carbonero común, urraca, y vamos a poner uno de los más pequeños y de los que hacen un sonido más agudo. No, posiblemente es el más pequeño y el que hace el sonido más agudo en toda la península ibérica. Vamos a ver si adivináis cuál es este. Este, a ver si lo veis bien. Cuando vais por ahí se les oye estupendamente. Cuando estáis entre árboles, entre, sobre todo en bueno, en cualquier parte, entre pinos y demás, pero también en zonas de encinas. Es un reyezuelos listado, ¿vale? Es muy bonito porque aquí no se le ve, pero en la parte de la cabeza tiene una franja anaranjada o amarilla que cuando se excita mucho se le pone como una cresta, ¿vale? Y se oye de esta manera. Un sonido muy agudo, reyezuelo listado. Entonces, ahora voy a poner, tenemos reyezuelo listado, tenemos urraca, que se me cae todo, urraca, ¡ay! Común, tenemos carbonero común, tenemos paloma torcaz y tenemos gorrión común. Vamos a ver si acertáis el que sale, ¿vale? Bueno, vamos a ver cuál podemos poner. Vamos a poner este. Pío, pío. ¿Alguien sabe lo que es? Este es el que más escuchamos en nuestros parques, en nuestros jardines, desde nuestras ventanas. Ahí se ha enfadado un poco. Bueno, pues sí, este era el gorrión común, ¿vale? Que ha vuelto a salir. Vale, tenemos ya gorrión común, paloma torcaz, carbonero común, urraca y reyezuelo listado. Y ahora os voy a poner uno que ahora se ve menos, se les ve más en otoño, pero todavía se les ve. Son muy simpáticos y vamos a ver, y les gusta, yo creo que son tan curiosos. Aquí lo tengo. Pero bueno, no lo tengo. No puede ser. Ah, sí. No lo encontraba. Ahí está. Este normalmente se les escucha en otoño, sobre todo. Pero se les puede ver en cualquier momento. Suelen ser muy curiosos, se asoman a vernos. Y cantan muy bien, escuchad. Eso es. El petirrojo común. Este, lo que más vamos a oír es lo del principio, que es así. Parece que nos va llamando la atención, que nos va chistando. Vale, bueno, pues ya sabemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 especies diferentes. Vamos a ver si sois capaces de adivinar el que voy a poner. A ver, déjame pensar, a ver cuál pongo. Ya sé cuál voy a poner. Uno que va a ser muy fácil. A ver, si adivináis cuál es este.
Ya nos está regañando. Mira, Isaaca 73 comenta que algo, no sé qué, porque como vamos con un poco de retraso, es una urraca, muy bien, Carlos, ya paso. Bueno, como vamos con cierto retraso, no sé si a qué te estás refiriendo. Dice que eso no lo ha visto, pero que sí que lo ha oído alguna vez. Este es un poco el propósito de esta actividad, que vayáis quedándoos con el sonido y cuando vayáis por el campo podáis decir, ah, eso es un lo que sea, ¿de acuerdo? Que vayáis, está enfrente de casa siempre, claro, ¿vale? Entonces así lo puedes reconocer y puedes saber qué es. Y en un momento dado, cuando lo veas, vas a saber que ese sonido corresponde con ese, con esa especie que has visto. También ahí hay una cosa que hay que tener cuidado, porque algunos imitan a otros, ¿vale? Por ejemplo, hay veces que los, especialmente los, ¿cómo? Los estorninos, me están chivando por ahí detrás. Los estorninos son grandes imitadores. Yo os recomiendo que veáis un vídeo de Carlos... ¡Ah! Se me ha ido el nombre. Carlos de Ita, que hay lo que hace, se llama, me parece que se llama bifonías, y compara el estornino con diferentes especies y ves al estornino y esa especie, el estornino y esa especie, y los va imitando, que es una maravilla. Entonces hay veces que estás persiguiendo una especie pensando que es eso y es un estornino. Pero bueno, todo tiene sus secretos. Vale, vamos a aprender otro. Este es muy bonito y también se ve ahora bastante por parques, jardines y demás. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí lo tengo. A ver si lo adivináis. Esto es interesante. ¿Veis que hace como un trinito y luego hace como si aplastara papel? Como si aplastara un papel finito, como si aplastara el plástico de una cajetilla de tabaco. Este es este. El colirrojo tizón. Este es un macho, ¿vale? Las hembras son un poquito más pardas y tienen la cola roja. Se les ve normalmente por el suelo, subidos en promontorios pequeños como este, a pequeña altura. Y bueno, hay veces que están en un tejado también, ¿no? Pero bueno, normalmente están por el suelo. Y entonces cuando van volando, hacen, al posarse, hacen un quiebro con la cola, la despliegan y se ve completamente roja, ¿vale? Y hace este sonido, ¿vale? Es muy característico. Quedaros con ello, colirrojo tizón. Bueno, ya tenemos 2, 4, 6 y 7 especies. Ahora vamos al concurso. De entre estas 7, voy a poner una y a ver si la acertáis. ¿Vale? Venga, vamos a ver. Este, ya no sé cuál es. ¿Cuál voy a poner? A ver. Ya os he dado una pista. ¿Cuál es este? No sé, hay que agudizar el oído, pero sí que lo he visto al colirrojo. Perfecto. Pues ahora cuando lo veas, tienes que mirar, a ver, y tienes que escuchar, porque se les oye. Un petirrojo, sí señor. Muy bien, por ahí hay algún experto. Aquí tenemos al petirrojo. Se les oye muy bonitos. Bueno, vamos a añadir una más. Tenemos, vamos a repasar, tenemos gorrión común, paloma torcaz, carbonero común, urraca, reyezuelo listado, petirrojo y colirrojo tizón. ¿Añadimos uno más? ¿Estáis animados? Muy bien. Me he preguntado cuando hemos empezado, ¿cuántos niños hay en la sala? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Estáis escuchando? Bueno, vamos a ver. Voy a poner
Este, que es muy habitual ver ahora también. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Primera pregunta. Pregunta. Y ahora empieza un trino que ahora, cuando salimos a pasear a las 8, se les oye bastante. Ahora. Este es. Este es un pinzón vulgar o pinzón común. Con este me pasó una cosa muy bonita. Me contraté una persona para hacer una ruta de identificación de aves y ella tenía la idea de identificar a esta ave. Y lo conseguimos en ese paseo. Y luego nos contó una cosa muy interesante sobre su madre y demás. Este es el pinzón vulgar, pinzón común, ¿vale? Tenemos pinzón común, colirrojo, tizón, petirrojo, reyezuelo listado, urraca, carbonero común, paloma torcaz y gorrión común. Vamos a ver de estos si sois capaces de acertar el próximo que os ponga. ¿Estáis preparados? Venga, vamos a probar. A ver si adivináis si esto es... Aquí lo tenemos. ¿Qué será? Isacas dice que le parece dificilísimo ver esas aves tan pequeñas. Bueno, vamos a ver. No es dificilísimo, es muy habitual. Si tú te sientas debajo de un árbol, vas a verlas pasar. Y vas a verlas posarse y vas a verlas jugar. Porque tienes que tener los ojos abiertos y darte cuenta de las diferencias. Cuando nosotros empezamos a aprender sobre pájaros, el criterio, nos habían enseñado una especie, yo no sé si era el carbonero. Y íbamos por el campo diciendo, mira, eso es un carbonero, mira, eso no es un carbonero. Ese era el juego. Ir sumando cada vez vais aprendiendo un poquito más. Efectivamente, Carlos, es un colirrojo. Bueno, Carlos, eres el profesional de aquí, estás diciéndolas todas tú. Muy bien, un colirrojo tizón, es este, ¿vale? Voy a ponerlo otra vez para que os acordéis. Acordaros de este y de este sonido que viene ahora. Como si arrugara. Bueno, por ahí creo que se ha unido otra experta ornitóloga. Le va a dar sopas con ondas a Carlos, porque Alejandra se ha unido. Hay que decir, cuidado porque... Carlos, cuidado porque Alejandra te va a ganar alguna, ya verás. Bueno, ahora os voy a poner dos que son también muy comunes de ver, pero aquí vamos a empezar a poner un poco difícil la cosa, ¿vale? Vamos con el primero. Vamos a ver... son dos que se parecen mucho entre ellos y a otros de los que hemos escuchado. Vamos a ver. Vamos a escuchar primero este. Este es un herrerillo común. La principal característica del herrerillo es que son azules y verdosos y tienen un antifaz. Tienen la cabecita azul y un antifaz que les cruza el ojo. Y aparte de ese collar, ¿veis? Que hace toda la barba. Bueno,
os pongo este y a continuación os voy a poner a este. Ese es este. Este es otro herrerillo, pero este es un herrerillo capuchino. Se llama capuchino porque tiene esta cresta que cuando se levanta se pone como de punta y es como la caperuza de un capuchino. Pero fijaros que se parecen mucho el herrerío capuchino y el herrerío común. Se hace un chichich y es menos gutural. Y el capuchino es como más... Sí, es más de garganta. Bueno, pues ya sabemos. Los herrerillos, el capuchino y el común. El pinzón vulgar. El colirrojo tizón. El petirrojo. El reyezuelo listado. La urraca. El carbonero común. La paloma torcaz. Y el gorrión común. Vamos a ver si adivináis cuál os voy a poner. A ver. Déjame ver, déjame pensar. Vamos a poner uno de los... A ver si adivináis cuál es este. ¿Alguien dice algo? ¿Alguien apuesta? ¿Alguna apuesta? Os habéis ido todos a la calle, ¿verdad? A ver a los pájaros. No me extraña. Bueno. Vale, pues vamos a ver el último. ¿Cuál era ese último? ¿Cuál era el último que hemos puesto? Este era el herrerillo con capuchino. Vale, y vamos a añadir a uno más que es también muy común ver. Déjame ver. Vamos a ver. Ahí no. Vamos a ver. Esta. Estas son muy... Se las ve muy habitualmente. No se las oye tanto, pero se las oye. Se las ve. Son tórtolas turcas. Se ven más las tórtolas turcas que las tórtolas europeas. Por lo menos por esta zona. Sí, Carlos. Sí, señor. Tiramos de la SEO. Eso es lo que estamos utilizando nosotros aquí. Una guía de identificación. Y luego os quiero enseñar también algunos sonidos que vais a escuchar más ahora durante el verano. Por ejemplo, este. Este es precioso. Y se les oye ahora. Son alucinantes estos. Es este mismo que hay aquí en el escudo de Naturaludus. Son los abejarucos. Y sacas, no sé si lo que oyes mucho son los abejarucos o las tórtolas. El abejaruco, genial. Pues es una gozada. Este es precioso. Abejaruco, sí señor. Luego os quiero enseñar también a otra que es también que viene en verano. Vamos a ver, que la voy a buscar en la guía porque de esta no tengo lámina. Pero mola mucho la 24. Que es... Ah, mira, estaban aquí los dos juntos.
otra que viene en verano. Aquí tenemos el abejaruco, que ve antes, y aquí tenemos la bubilla. Fijaos que se puede confundir con el cuco común. Lo que pasa es que el cuco común suena como un cuco de reloj de cuco, 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 y la bubilla hace tres golpes. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Esta la vais a ver ahora en verano. Igual que al abejaruco. Y bueno, ya está. No me quiero enrollar más porque... Ah, por aquí me están haciendo peticiones. Vale, vamos a poner uno más. Ahora vamos a escuchar alguna nocturna. ¿Qué os parece? ¿Os apetece escuchar alguna nocturna? Vale, pues vamos a poner uno muy parecido. Vamos a ver. Vamos a ver si lo encuentro. Porque es muy bonito. Ahí. Aquí lo tengo. Os dejo escucharlo. Esta es nocturna, de hábitos nocturnos. Es la ave nocturna más pequeña. Bueno, sí, puede ser. Por un estilo. Este que estamos oyendo es este, el autillo europeo. Víctor Manuel solo ha visto una bubilla esta tarde, qué suerte. El autillo europeo. Saca 73 casi. Y saca 73, ni mocholo ni búho, chico. Es un autillo europeo. El búho chico, vamos a ponerlo, ya que nos lo has pedido, es así. Suena como triste. Como que le da cosilla decir que estoy aquí. No lo tengo en esta guía. Suena parecido al búho real, que es así. Este está ahí como diciendo, aquí estoy yo. ¿Vale? Es el duque de la noche. El ave rapaz nocturna más grande. Y, por ejemplo, vamos a poner, a ver si lo encuentro. Estos son alucinantes. Anoche escuchamos uno, volviendo a casa después del paseo de por la noche. Vamos a ver si lo encuentro. Este creo que es. ¿A ver si sabe alguien qué es? ¿Será posible? ¿Será posible? No está en ninguna de las guías. Maldición. Esperad, que os lo voy a poner otra vez. No lo vayáis. Otra vez. ¿Sabéis cuál es? Chocada. Mira, ya lo han dicho por aquí, chotacabras. Es que os lo quería enseñar. Se nos cruzó hace años en el pueblo. Qué bonito. Bueno, chicos, pues nada, con esto, no sé si os lo voy a poder enseñar, porque ahora voy a buscarlo aquí y es un lío. Pero
estos son invisibles, porque se mimetizan muy bien y están de noche, entonces lo que más posible es escucharles. Aunque la primera vez que yo vi uno, o sea, que yo escuché uno, también lo vi. Pero bueno, eso son cosas que pasan una vez entre muchas. Vale. ¡Ay! ¡No tenía! Os voy a enseñar el chotacabras y nos vamos. Con viento fresco. Señoras y señores, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mira, este es el chotacabras, gris, chotacabras, y mucho chotacabras, chotacabras. Bueno. Parecido a este. Es un pájaro casi invisible. Suelen estar en el suelo, ¿vale? Y suenan así, vibran. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Espero que hayáis aprendido cosas sobre pájaros. Nos veremos en el próximo Mira Explora. Seguid de cerca Mira Explora. Ya estamos a punto de terminar porque ya nos dejan salir a la calle, así que es mejor ir a ver la naturaleza en vivo y en directo. Por favor, os pido respeto por la naturaleza, que cuando salgáis vayáis con cuidado, que vayáis en silencio, que vayáis sin saliros del camino, sin entrar en zonas donde no se debe entrar, que vayáis con cuidado, ¿vale? La naturaleza es una joya que tenemos ahí y que la podemos estropear. Entonces, por favor, cuidadla mucho. Seguid de cerca a Mira Explora, que es muy interesante. Todo lo que se cuenta ahí se aprende un montón. Hay gente que se enseña cosas de pájaros que son alucinantes. Yo alucino con ello. Y de muchas otras cosas, de geología, de microscopios, es alucinante. Y hay verdaderos cracks, verdaderos expertos y verdaderos profesionales de la educación ambiental y profesionales de sus ámbitos. Entonces, seguidnos muy de cerca en Mira Explora. Enseguida vamos a dejar este vídeo colgado en el Facebook, no, en el YouTube de Mira Explora y desde ahí en el resto de las redes sociales. Y nada, chicos, pasároslo muy bien. Cuando podamos salir ya nos veremos en el campo. Y nada, un besito para todos, ¿vale? Chao, chao.